ready. We start with this press conference. Please, first of all, please, Luther, you can give your opinion about the game tonight. Coming in tonight, we knew they're a great team. We're gonna have to, you know, do what coach game plan was. We fell down the first half and second half. I thought we did a good job fighting and try to come back, but you know, congrats to them. They played a good game, and you know, on to the next one. Bueno, ha dicho que han jugado ya entre un gran equipo. Lo han intentado durante todo el partido, sobre todo en la primera y segunda parte. Han luchado muchísimo, pero al final ellos han hecho un gran partido y se han podido llevar la victoria. ¿Alguna pregunta? No, I agree with Ryan. We are playing against the champions. They are incredible team, especially always, but especially in this kind of competition. They had a very good percentage in threes, playing very good basketball during all the time. And to beat them, you have to do the things very, very well, especially in defense, because especially at home, they play much better than the other teams often. So we need to work and wait for them at home to have there the possibility to compete against them better than tonight. Bueno, esto es Champions. Jugamos contra un equipo increíble siempre en este tipo de competiciones, con un porcentaje muy alto, sobre todo en el tiro de tres. Juegan a básquet muy bien durante todo el tiempo, así que han tenido que hacer muy bien las cosas en defensa, porque en casa, sobre todo ellos, habitualmente juegan mejor. Dicen que necesitan trabajar mucho más para poder competir y poder competir en su casa cuando juegan ahí. Ok, ¿alguna pregunta en español? Sí. Ah, falta clara, técnica, lo he visto todo perfecto y para mí el arbitraje ha sido buenísimo. Es muy difícil jugar con un equipo que, bueno, es que para ser campeón hay que hacer muchas cosas bien. Y una de las cosas que haces cuando eres campeón es ganarte el respeto. Y a mí me parece muy bien, lo han hecho muy bien. Y Arten tiene que aprender a intentar no dejarnos con tanto tiempo, ¿verdad? Tenían todos los pibos tres faltas y él es vital, sobre todo cuando ha faltado Saco hoy. Entonces, creo que tenemos que mejorar, simplemente. La he visto ahora mismo y es falta clara y la técnica también, todo perfecto. Bueno, pues cuando juegas contra el campeón, las cosas son muy difíciles. No tiene nada que ver. Nosotros jugamos un buen partido en Liga ACB y conseguimos ganarles, pero para ganar este tipo de equipos, cuando eres campeón de la competición por dos veces, campeón intercontinental, esperamos que ganen también la intercontinental dentro de una semana o dos cuando la jueguen, no recuerdo exactamente la fecha. Y es muy difícil, lo hacen muy bien y hay que estar pues como estuvimos en casa el otro día, pero también entiendo que la presión que ejercen aquí, cómo juegan, la defensa, el ritmo, el porcentaje que han tenido, pero repito, por jugar bien, no porque hayan estado acertados, sino que han jugado bien, tienen jugadores capaces de meter esas canastas y más, ¿no? Y la experiencia, pues como Marce, Fittipaldo, Salin, Sastre, estamos hablando de top, es el equipo que más gana en... ¿no? Ahora que no está Burgos, es el equipo que más gana en esta competición. Es algo increíble poder competir al lado de ellos. ¿Es que el Ucali no tiene nivel en este momento para poder mantener un intercambio de golpes de la calidad que ha propuesto el equipo de Tenerife? Sí, sí tiene el nivel. Sí lo demostró hace una semana con ellos. Si no hubiéramos ganado de 18 o de 16 hace una semana, te diría que no lo sé. Pero claro que lo tenemos, lo que pasa es que para ganar fuera de casa hay que hacer las cosas muy bien y repito, ante el equipo campeón, el equipo más favorito que hay para jugar, para ganar la Champions, que desde el principio de la competición. Sí, sí, claro, por eso han salido, nos hemos puesto 8 puntos, pero luego, claro, hemos de mejorar mucho las posiciones
de ofensivas, ¿no? Estamos no haciendo buenas posiciones en ataque y entonces no podemos permitirnos nosotros que hacer 6 faltas en ataque, ¿sabes? Porque nos condiciona mucho durante el partido porque no podemos tirar, no podemos tirar. Las faltas en ataque no tiras, ¿sabes? Esto y luego mucho, hay que trabajar mucho también el tema de las salidas, ¿no? No podemos hacer 2 o 3 pasos como hemos hecho, ¿no? Son 9 o 10 posesiones en las que no tiramos a canasta, ¿no? Y esto vamos a trabajarlo para que la siguiente vez consigamos hacerlo un poquito mejor y podamos tirar más veces a canasta. Pero ya te digo que ellos han jugado un muy buen partido, muy buen partido. No, excelente. A mí me ha parecido que han pitado muy bien en función del respeto que. O sea, que es que te digo, para jugar en este tipo de competición hay que llegar a cotas altas para poder competir contra el campeón, ¿no? Y por eso te digo que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿no? De posiciones, ¿no? Vamos a ver esas 3 faltas seguidas de Diop, a ver esa posición que tiene ahí en el bloqueo, cómo podríamos enseñarle ahora que lo haga mejor, ¿no? Bueno, porque le falta experiencia también a él, ¿no? Le falta experiencia en competición europea, en la Champions, en la Euroliga ha estado 10 años, pero tiene que intentar el hacerlo mucho mejor en estas situaciones para no hacer falta en ataque, ¿no? Yo ya te digo que estoy totalmente convencido, o sea, el partido lo ha ganado el equipo que mejor ha jugado, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Y lo demás son situaciones que hemos de mejorar nosotros para competir fuera de casa en esta competición. ¿Algo más? No. No, bien, gracias. Okay, we start with this press conference. First of all, Aaron, please, opinion about the game. I think we're solid today. We didn't have a lot of turnovers. We're sort of, I think we're used to their defense. It's a little bit
unusual. So I think we attacked well on offense and we rebounded well, and I think that was the key. Bueno, ya he dicho que hoy sobre todo la clave ha estado en sobre todo en la defensa y en el rebote, aunque ya haya habido muchas pérdidas, para él ha sido la clave del partido. ¿Alguna pregunta? ¿Pararon? ¿No? Ok, Aaron. Eso es. Okay, it was a difficult game. In front of us, we had an opponent that have very good ball handlers, have also great shooters from the three-point line, and they are really strong and solid in rebound, especially in the offense rebound with Nemanja Radovic. Then we needed to make a very good job in many parts of the game, and we did it really well, especially after the first quarter, taking advantages in the half time, keeping the distance during the third quarter, and with a very good job in the last quarter, recovering the 14 points and even finishing with 20 points difference. Then we are very happy for this important win, because as we said to my players always, in this kind of competition, each game counts and each point counts. Then it's very important, this win, and also the difference in the score. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Enfrente tenemos un equipo que nos había ganado en Liga de 20, que tiene muy buenos manejadores, con Trice, con McFadden, muy buenos tiradores. Jelinek, Luther, Anderson, el propio Trice, el propio McFadden, que tiene jugadores muy grandes, que hace una defensa que complica mucho las rutinas habituales del ataque del rival, y que es sobre todo fortísimo en el rebote, especialmente con Radovic. Hemos tenido que, por lo tanto, hacer un gran esfuerzo a todos los niveles. No se ha notado la ausencia de Elgin, y hemos empezado el partido con ciertas dudas a la hora de la finalización y algunas precipitaciones a nivel defensivo que les permitían obtener ventajas rápidas. Pero a partir del segundo cuarto creo que hemos estado muy bien, hemos conseguido una diferencia importante que hemos podido mantener en el tercer cuarto, que nos ha costado un poco más, y que hemos podido elevar a 20 en el último cuarto. Y en una competición tan corta, en la que cada partido es muy importante y cada punto al final puede ser decisivo, pues ganar y hacerlo por 20 puntos creo que es muy importante. Tenemos que estar satisfechos además, porque bueno, a un rival que hace unas semanas nos ganó con claridad, hemos ganado también con claridad, y en el cómputo general pues tenemos 13 victorias en Liga, ellos se han quedado en 8, que son 5 menos, y con el nivel de plantilla y de entrenador que ellos tienen, pues creo que hay que poner en valor esa diferencia. Y empezamos el Sweet 16 pues ganando por 20 y colocándonos por tanto en este primer puesto, que nos hace bueno pues plantearnos la triple visita que tenemos la semana que viene, y en concreto la visita a Turquía, plenos de moral. Sí, bueno, con Elgin en la posición de 3 tenemos cubierto esa necesidad de físico y de solidez a nivel defensivo. Bueno, con Joan, en función del oponente, pues podemos jugar con él de 3 titular, pero ante un equipo que empieza con Anderson y Radovic habitualmente, pues me parecía oportuno recuperar una pareja que ya es historia del Lenovo Tenerife, historia del Canarias, que son Dornecamp y Abromaitis, que han sido capaces de jugar muchos años juntos, aunque este año
solo estén compartiendo la posición de cuatro, básicamente. Creo que nos ha salido bien porque hemos controlado el rebote, que era el objetivo principal, que ellos nos hicieran fuertes desde el rebote, y bueno, lo hemos hecho especialmente bien a partir del minuto 10, donde creo que hemos sido mejores en todos los aspectos y también en el rebote. Bueno, yo he visto que Pustovoy hacía la tercera falta, que Sito no lo cambiaba, y sabía que si quitaba allí yo lo iba a cambiar. He dicho, voy a ver si ya que lo ha mantenido con tres faltas, a ver si consigo que llegue al descanso con cuatro. Y lo hemos conseguido y luego hemos tenido el premio extra porque se ha enfadado mucho y creo que le han pitado la técnica con justicia porque le han perdonado la primera vez, y ya la segunda pues, le han pitado la falta técnica. Entonces, bueno, nos ha salido bien. Y luego, como teníamos que proteger a los jugadores pequeños, que estaban muchos con dos faltas, pues necesitábamos a Gio porque normalmente tiene más capacidad para anotar y para distraer a las defensas y generar más ventajas para los compañeros, porque teníamos un quinteto con menos puntos en ese momento, ¿no? Con Bruno, con Joan, con Sergio, con Aaron O'Tim en el 4, teníamos menos puntos. Entonces esa doble razón nos ha hecho mantener a Gio. Luego Fran le ha dado un descanso y ha terminado muy bien en los últimos 5 minutos, por lo tanto, pues mira, no ha tenido una minutada, pero bueno, la razón era clara. Estuve con tres faltas, seguía en cancha, pues yo no iba a quitar a Gio mientras yo no me pidiera el cambio o Pustovoy no hiciera la cuarta. No, claro que no. Creo que entre estos dos equipos hay mucha igualdad. Seguro que ellos tampoco en el partido que jugamos hace unas semanas lo esperaban. De hecho, el partido fue más igualado que este. Creo que nosotros todavía... empezando y finalizando el tercer cuarto tuvimos opciones reales de meternos en el partido a tope, pero bueno, hicimos muchos regalos. Bueno, bienvenida sea la diferencia, pero como te digo, creo que es un equipo muy completo con 13 jugadores también de alto nivel y bueno, como hemos visto, una batería de tiradores extraordinaria, muy buen físico, muy buenos manejadores. Es un señor equipo, ya lo demostró el año pasado con la magnífica primera vuelta que hicieron, que les permitió estar en la Copa del Rey e incluso eliminar al Valencia Basket y jugar las semifinales de Copa. Bueno, tuve claro que teníamos que sentar a Marce por dos motivos. Uno, porque Bruno estaba haciéndolo muy bien y otro, porque no quería que hiciera la tercera antes del descanso. Y bueno, pues el proteger a Marce nos sirvió para que acabaran Bruno y él con 23 y con 20 puntos, si no me equivoco. Y por lo tanto, tenerlos operativos a los dos, que estaban siendo claves contra esta defensa, listos para estar a tope en el segundo tiempo. Ese fue el motivo por el que tampoco le pusimos a Marce de inicio del tercer cuarto, que suele ser habitual, para que no le pitaran la tercera pronto. Y bueno, le hemos podido proteger, creo que hemos hecho una buena gestión de nuestra plantilla, que nos ha dado pues esta diferencia importante y nos ha permitido al final pues estar mucho más equilibrados con un arbitraje complejo, ¿no? Porque cuando se pitan tantas situaciones de pasos, pues bueno, hay que pensar que la mayoría serán más o menos claras. Pero ya cuando parece que solo se pitan faltas de ataque para los dos equipos y que en cambio en defensa pues puedes hacer de todo, yo este baloncesto no lo entiendo. No lo entiendo ni ganando de 20. Quiero decir que creo que lo que tienen que ser los árbitros es más exigentes con las defensas y menos con los ataques. Y en este caso, pues como se ha podido ver, pues se ha perjudicado el espectáculo, a pesar de que nosotros estemos contentos por haber ganado con claridad. Pues yo no opino lo mismo. Creo que además el criterio del arbitraje es lo que hay que mejorar, no el hecho puntual. Yo creo que no nos ha beneficiado a nosotros, ni les ha perjudicado a ellos, ha perjudicado al baloncesto. Y es una constante, es decir, se penaliza mucho al ataque y se protege a la defensa. Creo que el baloncesto europeo tiene un problema. Europeo y ACB, ¿eh? Digo, Europa incluye todo.
Bueno, yo creo que han cambiado cosas. El grado de confianza de cada equipo, en nuestro caso, pues también fue un viaje muy complejo. Llegamos a la noche a Murcia, jugábamos por la mañana, pues salió así. Teníamos que haber llegado a la tarde, pero llegamos a la noche. No habíamos entrado, yo creo que, en el partido como teníamos que entrar con nuestras rutinas habituales. En el vuelo de Alicante a Murcia, de Madrid a Alicante hubo un retraso importante. Luego en la entrada a Murcia había un atasco por la cabalgata porque ese retraso nos hizo entrar en Murcia mucho más tarde. Tuvimos que ir directos a la cancha. En la cancha no pudimos hacer el trabajo que habitualmente hacemos. Quiero decir que para otra ocasión, viendo todo lo que ha sucedido, si volvemos a jugar el 6 de enero en Murcia, que fueron casi 15 horas de viaje las que hicimos, pues saldremos como si jugáramos en Estambul. Saldremos 2 días antes, dormiremos en Madrid y tiraremos pronto de Madrid a Murcia para poder estar en mejores condiciones en el partido. Luego, pues evidentemente creo que hemos estado mucho más acertados, especialmente los manejadores, ¿no? Ante esa defensa es fundamental que los manejadores estén acertados, porque no se permite la circulación de balón. Y bueno, los manejadores hoy han estado brillantes, que en Murcia pues no lo estuvieron. Y además a Jaime le perdieron el equipaje y jugó con unas botas nuevas que le compró ese señor que está ahí, que tuvo que ir directo a unos grandes almacenes a comprarle unas botas porque las maletas no llegaron hasta 3 días después. Quiero decir, pues se dieron muchas circunstancias. ¿Podíamos haber jugado mejor? Sí, ellos tuvieron mérito también. Pero nosotros para la próxima vez trataremos este viaje como si fuéramos a Estambul, lo tengo muy claro. Porque solemos aprender de las pequeñas dificultades que nos encontramos. Bien, nos ha tocado el Granca, es un derbi, vamos a tener un equipo canario en semifinales. Nosotros estamos contentos porque vamos por el lado del cuadro en el que no están los dos grandes clubes de fútbol y el Gran Canaria está contento porque le ha tocado el Lenovo Tenerife, por lo tanto una eliminatoria abierta y que puede ser una fiesta del baloncesto canario. Intentemos que esa fiesta pues nos la llevemos nosotros. Muy bien. Muy bien, gracias.